Amigos, hoy celebramos a Santa Rosa de Lima y sea esta la oportunidad para felicitar a nuestros hermanos en el Perú. Santa Rosa de Lima, con su corazón lleno de amor, lleno de ternura, con su espiritualidad dominicana. San Martín de Porres, ambos en la tradición y en la herencia que la vida dominicana trajo a nuestra América, a nuestra querida América del Sur. Que Santa Rosa de Lima siga intercediendo por ustedes, que sigan sintiendo que la ternura de esta mujer también los protege y los cuida bajo su manto. De una manera especial, oramos por nuestros hermanos que nos acompañan desde el Perú. Así que hoy, Mateo 19, del 3 al 12, estamos con este evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les preguntó: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Por eso dijo: abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Él contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora les digo yo que quien repudia a su mujer, salvo en caso de fornicación, se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae a cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, solo los que han recibido este don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está hablando de la unidad de la pareja, está hablando del amor de la pareja y está hablando del celibato. Tal vez sea una mala traducción llamar al celibato ser eunucos, o sea todavía una comprensión que no había llegado a lo que es hoy en día la tradición, después de 2000 años de haber vivido el celibato y lo que son los hombres y mujeres que nos dedicamos a vivir en castidad para entregarnos totalmente a Jesucristo. No somos eunucos, no hemos sido castrados. Al contrario, estamos enamorados del amor de los amores, de Jesucristo nuestro Señor. Y habiendo encontrado el amor de nuestra vida, Jesús de Nazaret, a Él le hemos entregado la vida. Así se entiende la castidad. Por otro lado, el matrimonio es un estado de gracia, deber de estado, decía mi papá. En estos días les hablé del tema. Mi papá hablaba de deber de estado y significa y la gracia de estado, dos términos muy utilizados. Mi papá siempre pedía la gracia de estado y él decía: yo tengo un deber de estado. ¿Cuál era su deber? Por encima de todo, su manera de adorar a Dios sobre todas las cosas, su manera de adorar a Dios sobre todas las cosas, era su esposa, sus hijos y su familia. Esposa, hijos y familia. Por eso cuando veía yo a mi papá, la manera de amar a mi mamá, de estar pendiente de ella, de ser pater familias, de ser padre de familia con todo su corazón, de ser un hombre sobrio, honesto, de ser un hombre bueno, y viendo a mi mamá, toda su entrega, toda su dedicación, cuando muchas veces incluso no pudieron ir a misa, un domingo por ejemplo, porque estaban cuidando a sus hijos en los momentos en que ellos estuvieron enfermos, o
cuidándose el uno al otro en medio de la enfermedad o de los años. Ese amor de mi papá y mi mamá me enseñó que sí se podía un amor para siempre. Ese amor, ese cuidado, ese estar pendiente del otro, ese tener discusiones y después respirar, volverse a mirar a los ojos, perdonarse y seguirse amando. Es encontrar que para ellos su manera esencial de adorar a Dios con todo su corazón y con toda su alma era su deber de estado: ser papá, ser esposo, ser familia, y no solo proveer económicamente, sino ser el papá y la mamá que siempre estuvieron allí, el esposo y la esposa que siempre estuvieron allí para amarnos con todo su corazón y con toda su alma. Eso es a lo que se refiere nuestro Señor el día de hoy. Ese es el sacramento del matrimonio, tal cual. Sacramento es la presencia misma de Dios a través del uno y del otro. Los que viven el sacramento y lo producen es el amor de la pareja y la entrega del uno al otro. Por lo tanto, si los dos dejarán cada uno a su padre y a su madre para unirse en una sola carne, es porque Dios mismo produce un amor tremendo entre el uno y el otro, que sin Dios sería imposible. Muchas veces hay esposos que no dicen Señor, Señor, que no oran aparentemente, y sin embargo la cuidan a ella, a su esposa, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Hay personas que dicen no creer en Dios y que sin embargo tienen una experiencia de Dios aún, incluso inconsciente. Y cuando aman tanto a su hogar, a su esposa y a sus hijos, se nota en esa manera de ser familia que tienen experiencia de Dios, aunque no digan Señor, Señor, aunque no estén rezando rosarios todo el día. Hay una experiencia de Dios profunda en muchos seres humanos que valdría la pena que les digamos un poco eso que tú vives diariamente, esa fuerza que te empuja desde adentro a dar la vida y amar tanto. Es Dios, Él es la razón que te empuja a amar, a perdonar y a volver a comenzar. Ámalo, encuéntralo, te ama con todo tu ser, con todo su ser. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.